Bienvenidos nuevamente a Smart Shopping, su canal que está en busca de artículos para que puedas ahorrar. El día de hoy te voy a presentar unas lámparas pequeñas que tienen un sensor y que son para también usarlas de emergencia. Y te quiero platicar la historia después de haberlas usado alrededor de unos 4 o 5 meses. ¿Qué ha pasado con estas lamparitas? La verdad es que me parece que son prácticas, pero sí hay algunos detallitos. En esta lámpara que está aquí vas a poder ver que no está cargada, entonces aparece que tiene un foco rojo encendido y eso quiere decir que necesita ser cargada. Vamos a revisar otra lámpara y vamos a notar la diferencia. En este caso esta, por ejemplo, está encendida y vamos a colocarle un cargador que ya viene con la misma lamparita, aunque no es este. En realidad el que trae es apenas este cable de USB que lo puedes usar, obviamente, pues en pequeños espacios donde no tengas que un contacto muy cerquita a donde tú lo vayas a poner, o a lo mejor cerca de tu computadora, o a lo mejor lo puedes cargar con un cargador de teléfonos. Entonces vean, aquí ya por ejemplo aparece el foco verde, y al aparecer ese foco verde nos indica que ya está cargada esta lámpara, que ya la podemos usar, y ahorita vamos a ver qué pasa con los sensores. Entonces aquí voy a dejarles tres lámparas, esta que está encendida, esta ahorita la vamos a encender y vamos a ver cuál ha sido el pequeño problema que hemos tenido con estas lámparas. Ver, esta también está trabajando, está funcionando muy bien. Les digo, cada una de ellas trae un cablecito como esto, vienen en una cajita y en esta parte de acá atrás le podemos nosotros poner dos cubitos que vienen con imán para poderlas colocar en alguna otra parte que tenga algún metal y dejarla fija ahí. O realmente usarla también para poderlas mover en cualquier lugar que ustedes deseen. Su tamaño es pequeño. Yo las he visto que las colocan en los comerciales de estas mismas lámparas en lugares como los gabinetes y pareciera que son muy grandes y iluminan mucho. Pero en realidad su tamaño de estas lamparitas no va más allá de 21 centímetros. O sea, son pequeñas. Y de este lado tienen 1.5. Son también un cubito, más o menos, tienen 1.5. En esta parte de aquí tienen el botón para apagar y encender. Entonces, si lo oprimo una vez, parpadea y apaga. Aquí les comentaba yo que esto nos indica que ya está totalmente cargada. Este es el sensor. Este de aquí es el sensor. Y yo puedo elegir tenerla encendida y se va intensificando también la luz. En este caso es luz amarilla. Y apagarla. Una vez que está en la oscuridad, se va a apagar solita la lámpara. Estos realmente me funcionaron muy, pero muy bien durante unos 3 meses. Pero últimamente estoy teniendo problemas porque el sensor aparentemente ya no funciona de la misma manera. De hecho, terminaba nada más con unos pocos segundos pasando cualquier persona, cualquier objeto, y esta se apagaba solita, ¿no? Ahorita vemos que esto no está sucediendo. Esta está prendida, vamos a ver si nos funciona el sensor. Y vamos a buscar un lugar que esté más oscuro para ver si detecta alguna persona. Y ese es el problema que les comento. Después de un buen tiempo de haberlas estado usando, aparentemente el sensor ya no está trabajando de la misma manera. Si me estuviera percibiendo, ya lo estaríamos sintiendo. Y pues esto no pasa. A ver.
saber cómo funciona la lamparita dentro de un lugar oscuro y en este caso escogí un cajón. Vamos a ver si el sensor trabaja. Veamos si está trabajando. El sensor ha detectado que hay una persona cerca de él y a más o menos tiene un rango como de unos 4 metros, que es donde está funcionando. Después de estos 4 metros ya deja de funcionar. Vimos que duró aproximadamente unos 40 segundos encendida y es el tiempo suficiente para que tú vayas a encender un apagador o para que llegues a algún lugar que tú elijas. Voy a volver a cerrarlo y lo vamos a volver a abrir para ver si nos sigue detectando. Ok, hagámoslo nuevamente. ¿Vieron? Sí funciona, nos está dando una luz. Sin embargo, con las otras lamparitas que tengo, nos está dando un poquitito de problemas. Veamos que ahí sí detectó en la oscuridad que está alguien. Y vamos a poner esta otra más para ver si nos alcanza a detectar. Si el sensor nos... Veamos, esta no está funcionando y la otra bajó su intensidad. Esa es la que yo les comenté que le hacía falta carga. Entonces vamos a cerrar nuevamente y vamos a ver si la otra ya detecta que estamos aquí. Esperemos tantito para que se apague. Obviamente cuando ya no detecta a nadie, automáticamente se apaga la lámpara. Ok, vamos a hacerlo nuevamente. Bueno, vemos que la de atrás está funcionando perfectamente bien. La de en medio le hace falta batería. Y la última que tenemos aquí, esta, no está funcionando. O sea, esta no nos está funcionando. A pesar de que, pues sí tiene carga, ¿no? Quiere decir que aquí el sensor ya está dando, pues, algún problemita. Vamos a dejarla encendida y se va a quedar encendida durante todo este tiempo aquí en el cajón. Pero el sensor pues ya no lo detectó. Van a ver que sí va a estar encendida. Esta es la que les digo que le hace falta cargar batería. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7 LEDs de cada lado. O sea, son en total 14. Es luz amarilla. Y como podemos ver, sí tiene una buena intensidad de luz, ¿no? O sea, sí podemos manejarla y ver perfectamente lo que hay en algún lugar que esté muy oscuro. Ok, vamos a ver cómo trabaja esta que dejamos encendida. Lo que les comenté nunca se apagó, entonces esta es la que nos está dando un problema con el sensor. Esas lamparitas tienen un costo alrededor de unos 75 pesos y bueno, pues realmente es jugárselas un poquito para ver si funcionan y si funcionan bien. Les comentaba, se cargan con una USB y también la pueden ustedes cargar directamente con una más grande, ¿no? Le pueden colocar aquí dos imanes y entonces podrían ustedes inclusive, por ejemplo, tener una lamparita que les alumbre en el lugar donde ustedes estén trabajando. ¿Sí? Van a ver que ustedes pueden tener pues suficiente luz. Vean el cajón, si lo abrimos, el cajón va a estar pues oscuro. Si le ponemos la lamparita, en este momento pues se ilumina, ¿no? Podríamos también pensar dejarla a lo mejor de este lado. Aunque pues lo ideal sería que estuviera en una parte de aquí para poder meter un poquito más y cierran su cajón y no tienen ningún problema. Y así mismo lo pueden poner en sus gabinetes, lo pueden poner en las escaleras y aparentemente funcionan todas, pero esta está dando lata el sensor y no está trabajando. A esta, como ya habíamos visto, le hace falta más carga y esta es toda la intensidad que dan los 14 LEDs. Si tú has comprado alguna lámpara como esta, por favor, platícame tu historia, platícame cómo las has usado, dónde las has usado y si te han funcionado.
También, si quieres que veamos y probemos algún otro producto, házmelo saber y con mucho gusto lo buscamos para que lo conozcan todos los demás y veamos cuáles son las ventajas que tiene. No olvides suscribirte, dar like y compartir. El canal está creciendo muy rápido, así de que te espero más seguido y verás que siempre tenemos algo para ti. Que tengas un excelente día.